Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, lado sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 616 23. Farmacia Vita Pharma 2. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando esto que es Noticias al Día y bueno, pues después de algunos días de no estar presentes a través de este espacio de noticias por pues temas por ahí de salud, por la cual tuvimos que darnos unas vacaciones de manera necesaria y no por gusto, pues nuevamente estamos por aquí con ustedes para darles a conocer parte de toda aquella actividad que se va generando dentro de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito, como Coronango, Xoxtla, Domingo Arenas, San Nicolás de los Ranchos, Calpan, Chiautzingo, así como la cabecera distrital, Huejotzingo, entre algunos otros. Así es que para comenzar les doy a conocer que con huellas de tortura fueron encontrados los cuerpos embolsados en Coronango. Los ejecutados hallados la mañana del sábado en campos de cultivo de San Antonio Mihuacán, en el municipio de Santa María Coronango, fueron asesinados a golpes, presentaban huellas de asfixia, así como otros rasgos de tortura, por lo que se espera que una vez que sean identificados se puedan aportar mayores datos sobre las actividades a las que se dedicaban los ahora occisos, pues se presume que podría tratarse de personas vinculadas al robo de gas en el gasoducto de petróleos mexicanos, Pemex, por lo que no se descarta que cumplieran labores de halcones en la zona donde fueron encontrados, la cual es conocida por las autoridades policiales por ser una donde más incidencia tiene el robo de gas dentro del gasoducto de Pemex. En otro de los temas, intento de robo de un tráiler deja sin luz a comunidad de Coronango. La madrugada de este lunes, sujetos armados sometieron al conductor de un tráiler Freightliner amarillo con caja seca cargada de botes de pintura sobre la lateral de la autopista México-Puebla. Sin embargo, al avanzar en su huida sobre la avenida Tlaxcala e intentar dar vuelta en Camino Nacional y Calle Durango de San Francisco-Ocotlán, junta auxiliar del municipio de Coronango, se impactaron contra un poste de luz y dejaron abandonada la unidad, provocando que la comunidad se quedara sin energía eléctrica. Posteriormente, las autoridades arribaron hasta la zona para proceder con las acciones correspondientes, dejando la unidad a disposición de las autoridades competentes. Continuando con más de la información que tiene que ver con algunos de los municipios del octavo distrito, diputado presenta exhorto para detener operativos contra mototaxis en Puebla. Tras reunirse con líderes de mototaxis provenientes de Santiago, Mihuacán, San Miguel, Xoxtla, Chaucla de Tapia, Cuauclán, Singo y Coronango, entre otros, el diputado del Partido del Trabajo y presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo en Puebla, José Juan Espinosa Torres, se comprometió a impulsar las demandas de los representantes de este tipo de transporte en diversas demarcaciones del estado y presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Infraestructura y Movilidad a detener los operativos contra los mototaxistas, y es que por años este sector ha solicitado su reconocimiento, pero la propia autoridad estatal ha dejado en claro que este tipo de unidades no cumplen con las normas de seguridad para poder trasladar personas, y aunque el año pasado también la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Vianey García Romero, aseguró que impulsaría una reforma para regular las unidades, hasta el momento el tema no ha avanzado. En otro de los municipios de los temas, municipios del octavo distrito, entre los contemplados a ser parte de la meta de la Canadevi en este 2019, Ariosto Goitortuán, vicepresidente de la Comisión de Exposiciones y Convenciones de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, Canadevi, Explicó que durante este fin de semana se ofertaron dentro de la Expo Vivienda 2019 realizada en el Centro de Convenciones Puebla 8,000 viviendas, lo que representan una inversión de 4.500 millones de pesos, mientras que por otro lado el presidente de la Canadevi, Luis Alberto Moreno Gómez Monroy, señaló que se pronostica que se construyan por lo menos 19,000 nuevas viviendas en el estado durante este año, siendo Juan Cebonilla, Huejotzingo y Amozoc los municipios donde se construyan viviendas a precio económico, mientras que las de precio medio se ubicarán en Cuauclán, Singo, Coronango y Puebla, ya que de costo alto no habrá construcciones debido a la sobreoferta. Pues ahí parte de este tema que tiene que ver con las viviendas y dentro de lo que fue este evento realizado durante este fin de semana en el Centro de Convenciones Puebla. En otro de los temas, ediles de zona de Lixtapopo señalan que hasta 30 millones requieren para mejorar rutas de evacuación ante la actividad de las últimas semanas del volcán Popocatépetl y la urgencia de obras de mejora de asfalto, ampliaciones de carriles, señalética y alumbrado de las diferentes rutas de evacuación. El alcalde Heriberto Hernández Benito de San Andrés Calpan resaltó que la carretera Tzala-Ozolco-Calpan necesita una inversión de más de 8 millones de pesos, mientras que el tramo Calpan-San Nicolás de los Ranchos requerirá más de 10 millones de pesos. Por su parte, el edil de Nealtican, Norberto Luna, habló del mal estado de las tres rutas de evacuación en la zona, las cuales, dijo, requieren significativas inversiones que van de los 8 hasta los 30 millones de pesos para mejorar los caminos por los cuales transitarían sus habitantes en caso de presentarse una contingencia volcánica. Y dándole seguimiento a ese tema, pero también dentro de otro de los municipios, Protección Civil de Domingo Arenas se mantiene en alerta ante cualquier contingencia volcánica. Este fin de semana, el director de Protección Civil de Domingo Arenas, Fernando Nieto Clatenco, dio a conocer que el área a su cargo se mantiene en alerta ante cualquier contingencia que pudiera generarse en relación al volcán Popocatépetl, por lo que se continúan realizando acciones preventivas y de información en el municipio. Hemos tenido varias reuniones. Pasado miércoles tuvimos una reunión en México, Cenapred, en instalaciones. Ahí ya nos hablaron acerca del volcán. Hemos tenido reuniones en San Nicolás, Nealtican y varios otros municipios que están cerca del volcán. Nos han acompañado Protección Civil del Estado y pues la Guardia Nacional. Por ahora, como está la alerta de amarillo fase 3 preventivo, las indicaciones que nos han dado es ir en cada institución, informarles que pues ahora nada más hay que estar preparados. Por si llega a cambiar a rojo fase 1, ya es de evacuar. O sea, hay que tener ya preparados nuestros los papeles más importantes. Y la gente luego nos pregunta si hay que evacuar, qué pasará con nuestros animales. En los próximos días vamos a pasar casa por casa haciendo un censo para ver cuántos animales, qué tipo de animales tienen, gente mayor, para que también Protección Civil del Estado ya lo tenga contemplado por si hay que evacuar. Domingo Arenas está en la ruta 1, que eso sale el punto de reunión, está aquí en la Presidencia, de ahí se va lo que es la carretera principal, la Reforma, llegaría a lo que es de donde está la gasolinera, y de ahí agarra hacia San Martín. El presidente con todo el ayuntamiento estamos trabajando para hacer un plan municipal. Por ves que llega a pasar algo y toda la gente se empieza como que a espantar. Entonces, para tener más calma y todo salga bien en la evacuación. El miércoles que acudimos a Cenapred en México, nos dieron unos mapas que en los próximos días vamos a estar entregándoles en las escuelas, en iglesias y con los comisariados. Y vamos a tener unos mapas aquí en la presidencia para que la gente también conozca. Y en unos puntos estratégicos del municipio se van a pegar estos mapas. Las indicaciones que nos han dado es que solo puede dar información legal Cenapred. De información, pero regresándonos un poquito dentro de lo que es este tema de los mototaxis, descartan operativos contra mototaxis en Huejotzingo. Mediante un comunicado de prensa, este lunes el Ayuntamiento de Huejotzingo dio a conocer que durante la administración actual no se ha realizado ni se realizará ningún operativo contra los operadores o unidades de los llamados mototaxis, sino todo lo contrario, buscan mantener un diálogo constante con el fin de lograr su regularización y garantizar a la ciudadanía un servicio seguro y dentro del marco legal. Asimismo, mediante el mismo comunicado y de acuerdo a los reportes ciudadanos, las autoridades informaron que ya han solicitado a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte, así como al delegado de la Secretaría General de Gobierno en Huejotzingo, la implementación de operativos para erradicar la existencia y operación de taxis pirata en el municipio y con ello contribuir a la seguridad e integridad de las y los huejotzincas. Y bueno, pues todo esto pues en relación al exhorto que ya le comentábamos hace unos momentos realizado por el diputado del Partido del Trabajo, José Juan Espinosa Torres. Para ir concluyendo con nuestra información de este lunes 8 de abril, realizan en Huejotzingo primera carrera en el Día Internacional del Deporte. Este domingo 7 de abril más de 600 corredores participaron en la primera carrera municipal de Huejotzingo en el Día Internacional del Deporte, en donde en las dos modalidades de la carrera, 5 y 10 kilómetros, contaron con la amplia participación de deportistas del municipio sede, de la región y de estados vecinos, siendo las ganadoras de la rama femenil en categoría 5 kilómetros, Elisa Hernández el primer lugar, Emma Martínez en segundo y Teresa Ramírez el tercer lugar, mientras que los tres primeros lugares varonil fueron para Marco Antonio con el primer lugar, Hugo Valguetano en segundo sitio y Emiliano Cruz con el tercer lugar. En tanto que en la modalidad de 10 kilómetros, las ganadoras fueron Marcela Seinos, originaria de Huejotzingo, con el primer lugar, Gisela Muñoz Gutiérrez con el segundo puesto y Raquel Varela Cortés en tercer lugar. Y en la rama varonil, Tomás Luna Domínguez se llevó el primer puesto, Omar Salvador Pérez el segundo y el tercer lugar fue para Ciro Pérez Barragán. Enhorabuena y muchas felicidades para los primeros lugares y por supuesto también para todos aquellos corredores, para todos los que participaron en esta primera carrera municipal en el marco del Día Internacional del Deporte y que pues bueno tuvo lugar en Huejotzingo este domingo 7 de abril. Por nuestra parte esto ha sido todo en este lunes 8 de abril de 2019, en un inicio más de semana de este año en el cual pues bueno esperemos tenga una estupenda semana y como siempre le hago la invitación para que nos siga en cada una de nuestras emisiones lunes, miércoles y viernes dentro de lo que son ahora redes sociales, principalmente a través de lo que es Facebook y YouTube, en donde nos encuentra como Garco Producciones. Pásala muy bien, lo estaremos esperando y por supuesto si usted gusta conocer de una información mucho más amplia, no solamente dentro de lo que es el octavo distrito, sino también de manera regional, estatal y nacional, síganos también a través de estas redes sociales, en Facebook principalmente, para que conozca de todo aquel acontecer que se va generando con el paso de las horas. Pásala muy bien, que tenga una estupenda semana, lo estaremos esperando en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí por el momento en Noticias al Día.